Señoras y señores, buenas noches y como siempre sean ustedes bienvenidos a esta su televisión como es Costa del Sol Televisión. Nuevo programa del turismo nuestra industria. ¡Qué alegría! Turismo, industria. Parece que ya por fin las dos palabras se van casando con la vida misma después del año y medio que llevamos pues pasándolo mal y nunca mejor dicho. Parece que el verano se puede ir viendo en el horizonte, si bien eso no quita para que tengamos la conciencia de que lo que se perdió de golpe hay que irlo recuperando poco a poco. Y hoy además es un buen día en cuanto a la recuperación por una noticia que luego les comentaré una vez que presente a los invitados que se encuentran con nosotros hoy compartiendo este programa. Invitados como todos los que aquí traemos son un lujo. Y en este caso un lujo de veteranía, porque tengo a bien presentarles a Enrique Cibantos, exdirector de hotel, especialmente de la cadena Meliá. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer una vez más estar. Igualmente para nosotros. Y junto con Enrique Cibantos, otro exprofesional, aunque la profesionalidad nunca se pierde, aunque no se ejerza, porque uno cuando habla de o se refiere a Pepe Aguilar, rápidamente, como ocurre con Enrique Cibantos, viene a la cabeza profesional turístico y en este caso concreto es conserje también de la cadena Meliá. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Paco. Muchas gracias por estrenarte en nuestro programa, porque Enrique ya ha estado en alguna que otra ocasión. Ya os he visto, sigo, sí. Yo sigo. Exacto. Sí. Programa que, por cierto, les digo, programa pendiente, desde hace casi dos meses y medio, cuando estábamos más en la pandemia, por circunstancias propias de la pandemia, porque cuando no era una cosa, era otra, y por fin, hoy, nos hemos quitado la máscara, y nunca mejor dicho, la mascarilla, y aquí estamos intentando, pues, poner en valor la experiencia, la sabiduría, el conocimiento, la gran profesionalidad que atesoran nuestros invitados. Invitados que, como digo, vamos a compartir con ustedes para hablar en líneas generales de cómo nos encontramos dentro de nuestra industria en este momento clave donde parece que ya todo tiende a encarrilarse hacia una normalidad de vida y ojalá que así sea una normalidad de turismo. Y al hilo de esa normalidad, lo he referido al principio del programa, pero no lo he detallado, pero os lo digo a vosotros. ¿Quién quiere dar la buena noticia que turísticamente hemos tenido hoy en la Costa del Sol a nivel nacional? Lo sabrás, ¿no, Enrique? Pues depende. ¿La de un crucero? Efectivamente, tengo conocimientos tan contentos como el último. Para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Las medidas que se han tomado, las hemos escuchado todos, creo que debemos de cumplirlas. Lo están pasando muy bien y estamos dejando un buen posicionamiento para otros que ya están preparados. Creo que otro llegaría esta noche o mañana, porque el de ayer o esta mañana sale esta tarde, noche. Cierto. ¿Tabes? Estamos hablando, sí. Pepe, complementa sí. A Enrique, sí. La llegada del primer crucero sí. Con turistas a Puerto Español tras año y medio o año y pico de puerto cerrado al tráfico de cruceros marítimos. Este es el Mein Schiff, un transatlántico ese alemán. Y de ¿cadena TUI? Sí, el Mein Schiff, y entonces viene con 1.200 y pico de pasajeros alemanes. Y es muy curioso porque esta mañana estaba viendo un poco las noticias, a ver qué estaban haciendo y qué tenían programado. Y ha empezado ya el motor a funcionar, porque ahora mismo están haciendo lo que hacían los cruceros hace un año y medio, que nos sonaba ya muy raro, y era que bajaran a puerto, que les atendiéramos y que disfrutaran de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de todas nuestras cosas que tenemos, y ya han empezado a disfrutar por los pueblos que hay alrededor. En fin, ya vemos que hay un horizonte, y luego una cosa muy importante para el negocio son las cantidad de tiendas que hay, que ya empiezan a fluir estos turistas por estas calles y ves ese ambiente turístico. Es decir, que este es el comienzo ya de algo que va a seguir rodando, si Dios quiere, porque las perspectivas van a ser buenas, las perspectivas se esperan.
Hay una cosa muy curiosa, sí. Y es que siempre se dice, estamos esperando que venga mucho turismo, eso. Que vaya mucho turismo. Y resulta que yo digo, bueno, pero ¿quién es el turismo? El turismo somos nosotros somos los primeros que queremos salir. Dice, esperamos el turismo como si viniera de otro planeta. No, somos nosotros mismos que estamos en Andalucía y estamos fritos para salir, ¿de dónde? A cualquier otro pueblo de Andalucía, por ejemplo. Claro que sí. Y si nos dejan un poquito más, un poquito más. Y si nos dejan aquí país extranjero, que reúna las condiciones óptimas de seguridad y aviación, etcétera, etcétera, encantado. Entonces quiere decir que es una cosa tan mundial que esto es como poner caramelo en la puerta de un colegio, sí, dura señor. Poco. Entonces dice, ¿qué turismo? Todo el mundo ha apuntado. Qué bueno. Pues esa es la buena noticia de la jornada, punta de lanza, la Costa del Sol, uh-huh. con el puerto de Málaga, donde el primer crucero de turistas que llega a puerto español es en el puerto de Málaga, con esos 1,000 y pico de ciudadanos alemanes que en un gran crucero de la compañía TUI, pues ha tocado puerto, se van esta tarde y 1,200 turistas que han dejado pues su presencia, su economía y su buen gusto por haber recalado en la tierra de Picasso, en la tierra del sur de Europa, como es Málaga. Aviso a navegantes, y nunca mejor dicho, porque se acordarán ustedes que la semana pasada nos hacíamos eco de un trocito de programa de Leitmotiv donde el conductor de dicho programa, Buenafuente, se jactaba sobre Málaga y sobre el Festival de Cine haciendo una especie de parodia de que aquí teníamos un barco llamado el de la Transmediterránea. Bueno, pues añadimos semana después de que ya no solamente tenemos el de la Transmediterránea que une Málaga con Melilla y que siga estando mucho tiempo, sino que a lo largo de los próximos meses vengan el primero como el que hoy ha llegado y muchos más, para que de este modo no solamente seamos el puerto del Melillero, sino el puerto de todos los barcos del mundo. Y dicho esto, bueno, pues no sé si el optimismo nos puede invadir o no, pero lo que está claro es que tenemos que ir con la cautela propia de los acontecimientos. Pero antes de entrar en el presente y en el futuro, Enrique y Pepe, ¿cómo podemos hacer balance de lo transcurrido en este año y pico de vacas flacas, por decirlo así? Hombre, ¿te lo imaginabas en tu larga y trayectoria profesional cuando tú, Enrique, has atravesado, como otros muchos históricos, crisis de todo tipo? Pues es verdad que las hemos pasado de todos los colores a lo largo de los años, de nuestra historia, de nuestra profesión, pero creo que nadie se planteaba hace año y medio, poco más, lo que no venía. Es decir, creo que ha sido una lección, por decirlo de alguna forma, que más que lección, lo que me da es pánico, que por circunstancias se volviesen a repetir. Ha sido la ruina, las circunstancias las tenemos muy peliagudas todavía. Yo comparto tus palabras para decir a por todas y cuanto mejor, mejor, pero que no se repita en lo más mínimo, porque no olvidemos que no todo el mundo nos quiere. Claro. Circunstancias que no vienen a cuento, ni vamos a ver, no vamos a sacar los porqués, pero por favor, vamos a tener cuidado. Si hay que coger la mascarilla, vamos a coger la mascarilla, y cuando salgamos, seamos respetuosos con nosotros mismos. Si esto no sabemos hacerlo, las circunstancias, no olvidemos que estamos ahora mismo en pleno verano, un mes de junio que no puede ser mejor ni más completo. Todo no es bueno, todos no nos quieren por igual, pero nosotros tenemos que conseguirlo con nuestro comportamiento y nuestra situación, que no es mala, claro. No la hagamos mala. Y máxime cuando vamos a ser el punto de mira, exacto, mundial de lo que aquí se cueza. Porque evidentemente hablar de turismo es hablar de Costa del Sol entre otros pocos destinos del nivel nuestro, y si lo hacemos bien, eso que tendremos. Si lo hacemos no bien, eso que nos pesará. Pepe, ¿cuál es tu balance o tu retrospectiva sobre lo pasado y transcurrido? Hombre, lo que hemos vivido es verdad que a lo largo de la historia nuestra no se ha conocido nada parecido. Nada, es decir, no tiene nada que ver. El coste ha sido un coste muy alto. El coste ha sido muy alto porque ha dejado cantidad de empresas muy mal
y aparte algunas grandes empresas van a subsistir porque tenían una previsión y hay muchos empleados y mucho capital invertido, con lo cual se va a ir retomando poco a poco. El problema más grave que ha habido es decir, para la pequeña y mediana empresa, que han desaparecido muchísimas, han desaparecido, la prueba de ello lo tenemos, la cantidad de locales que hemos visto y que seguimos viendo, y que gracias a Dios ahora se están abriendo. Yo, que camino mucho por Málaga y por los pueblos de Málaga, soy bastante caminante y bastante observador. Entonces me estaba fijando los otros días, digo, los locales que estaban cerrados por aquí, este está abierto, este está abriendo, este está haciendo obra. Entonces hay una perspectiva ya bastante buena. La perspectiva es bastante buena. Luego, en cuanto decía Enrique, como decías tú muy bien, el tema es que hay que hacer las cosas bien hechas, hay que hacer las cosas. Pero hay una cosa que ya nosotros lo tenemos aprendido, esto es como en el colegio, la primera parte ya la teníamos hecha. Es decir, ¿cómo hay que atender el turismo? Eso ya lo hemos aprendido, eso claro. Lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en adelante? Ahí está el reto. ¿Cómo vamos a conseguir ser más competitivos? ¿Cómo vamos a conseguir de que el turismo tenga la principal, el principal destino, que sea Málaga? Exacto. Porque claro, nos interesa que sea Málaga, cuando digo Málaga me refiero a la Costa del Sol. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nos interesa que venga mucho turismo, porque todo gira alrededor de este turismo. Entonces, por eso es muy importante que sea nuestra zona y que se enfoque esto a difundir mucho mejor. Es decir, los medios que tenemos de publicidad, de marketing, todas las campañas que se van a preparar, tiene que ir enfocada de esa forma. Y luego una cosa importante es, además, mentalizar a la gente de que hay casi que empezar de nuevo. Es decir, que hay que empezar con esos detalles que había con los clientes. Claro. Que no pensemos que esto es todo así de rápido y corriendo. No. Hay que innovar un poco también. Porque las empresas están innovando mucho. Porque también hay una cosa muy importante. Las grandes empresas, si vemos los hoteles, y Enrique lo ve también a menudo, la cantidad de millones que han invertido, a pesar de no tener ingresos. Esa es otra. Para hacer que los hoteles estén preparados, no solamente para el COVID, sino para tener algo nuevo que ofrecer a los clientes. Cierto, porque lo que está claro, Enrique y Pepe, al menos así yo lo entiendo, es que volver a como antes no va a ser fácil y en corto plazo de tiempo. Y dos, ese antes nos había puesto en una situación récord. 2019, totalmente. Año histórico. Histórico. 2020, batacazo. Sí. 2021, ahí vemos. Parece que ya... Ahí es a donde tenemos que tener la lección aprendida. Correcto. Cuidado, la lección no solamente es interna nuestra. Nosotros vivimos de un porcentaje de turismo extranjero importantísimo. Tenemos datos, no vamos a hablar ahora ni de datos ni de política, pero sinceramente hay quien está esperando a ver cómo España se pega el batacazo. Seamos sinceros. Uh-huh. Estamos tratando de que ciertos países, que la repercusión que tiene España con ellos es enorme, vamos, en una palabra, es la defensa de temporadas turísticas, no vienen. Claro. Están dándole largas para que no vengan. Que sea el mes que viene. Señores, no podemos estar así tampoco. Hay que coger el rabo. O el toro por los cuernos. Como quieras. Para hacerlos venir, convencerles y demostrarles que aquí no está pasando nada. Que sois vosotros mismos quienes, con todo mi respeto a estos países, circunstancias y demás, compañías aéreas, exactamente. Sabemos todos el número de aviones parados, ¿por qué no hay? Y qué decir de barcos, como hemos comentado exactamente. Al principio. ¿Qué pasa? Que todo esto al final se traduce, como bien decía Pepe, en números que son miles y miles de personas. El que no está con el ERE, está con el ERTE. Claro. Y eso, desgraciadamente, pesa mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Bajo mi punto de vista, pobre, pero lo digo clarísimo, por favor, hay que trabajar. Creo que nuestros compañeros, aún en activo, están viendo, porque lo comentamos entre nosotros con ellos, están preocupados.
Hay que salir de ahí. Mientras que no salgamos, nos podemos encontrar. Imagínate que la cosa fallase de aquí al mes de septiembre. Claro, el tema tiene tantas lecturas. La lectura es muy... Está claro, que yo creo que, no sé si os parece, por poner un poco de cierto nivel, ¿no? En base a las fases que esas lecturas podamos sacar. En principio, no todo lo que ha pasado es negativo. Es una lección también. Es que cuando, de las partes negativas se aprende muchísimo. Y sobre todo, en las crisis lo que más se aprende es a gestionar. Correcto. Porque y máxime aquí, que tantas crisis llevamos sobre las espaldas. Pasadas. Podemos enumerarlas, de terrorismo, burbuja, ladrillo, sofico. Todas son crisis que nos ha hecho repensar, resetear. Claro. Y el tema es que ahora mismo qué hay, pues que ahora mismo hay que pensar qué hay que hacer para cambiar eso otra vez. Por tanto, tenemos músculo para poder precisamente reconvertirnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias sociales que van a ocurrir. Y si esa capacidad se ha demostrado históricamente, bueno, porque ahora no lo vamos a seguir siendo. Con lo cual, hay potencial, hay infraestructuras, hay equipamientos, hay profesionales. Hombre, lo más importante es que los equipos de profesionales que hay son muchísimos y muy buenos. Conocemos cantidad de ellos en cantidad de años que llevamos y gente muy joven que se han comprado fantástico. Entonces, y con muchas ganas de hacer cosas. Claro. Entonces, ¿qué necesitan? Pues necesitan el tiempo este y que además, que por suerte, hay una cosa que no nos van a quitar nunca. Hay una cosa que es curioso en la industria nuestra y es el sol y la playa. El sol y la playa lo tenemos ahí. Es decir, es que un día como se vaya el sol aquí, pero no sabemos qué hacemos. No. Menos mal. Es que el día que la playa se quite, ¿qué hacemos? No. Pero fíjate, Pepe, además de esos dos valores auténticos como son el sol y la playa, la materia prima. Con el tiempo ha venido un tercero que es el tierra adentro. Sí. Porque ¿quién podía imaginar que la provincia de Málaga, que estaba ahí, de tierra adentro, un poco promocionada, poco puesto en valor, desde la apertura del Caminito del Rey. Señor. Y lo que viene ahora con el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, al margen de toda la monumentalidad que encierran municipios que han estado poco promocionados, Ronda, Antequera. Cantidad de pueblo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, ante los espacios que vamos a tener que abrir, porque la gente a lo mejor no va a querer estar masificada, la provincia está ahí, al margen del sol y la playa. Y quien quiera aire y oxígeno, tiene la Sierra de las Nieves como la de Almijara, como la de cualquier otro lugar que afortunadamente está en la provincia de Málaga. Mira, he leído un dato muy curioso hoy, referente al turismo rural, que esa es la parte por donde va. Y entonces quiere decir que el turismo rural ha crecido un 40%, normal, una burrada. Normal. Y entonces, y sabemos las circunstancias, porque claro, el turismo rural, ¿por qué? Porque era más seguro, era más independiente, reunía otras condiciones. Lógico. Todo esto es que sabemos que era positivo contra el COVID. Y encima un dato muy curioso es que la mitad de las empresas que se dedican a llevar este turismo rural son mujeres. Es curioso, porque daban el dato y dicen, damos un dato porque casi el 50% no sabía son yo mujeres. De esa singularidad. Sí, entonces han dado ese dato y además lo que estaba diciendo es una cosa muy importante, porque se está promocionando el turismo rural, pero a la vez se promocionan las zonas. Claro. Porque claro, la gente cuando dice, bueno, es que la cereza, aquí hay cereza, donde hay cereza, en tal sitio. Claro. Y encima hay turismo rural. Y no sé qué, no sé cuánto de fruta hay, eso, en tal sitio. Y no sé qué, en tal sitio. Entonces quiere decir que sirve para promocionar la gastronomía y tanto, añadido al turismo rural. Y tanto. Con lo cual, se puede decir, Enrique, que a lo dicho por sol y playa, al margen del golf, que también es otro buque insignia, este año y medio, a lo mejor, ha servido, al margen de confinarnos y pasar las canutas, como se suele decir, para que nos preparemos con otros segmentos que sean dignos de promoción y de oferta, porque seguro que a lo mejor nos van a dimensionar sobre lo que ya éramos, ¿no? Sí, hay un tema muy importante también, porque todo, cuando llegan estas circunstancias, es cuando más se habla de lo que tienes y de lo que estás haciendo mal o no también. Claro que sí. Has hablado de la mujer. Uh-huh. Bueno, hay cantidad de pequeños hoteles, no de ahora, de este año, desde la zona de la Serranía de Ronda a nuestros interiores,
hoteles pequeños dirigidos por mujeres, sí, o familias extranjeras que se han dejado caer aquí. Amigo. Se come bien, está simpático, estás atendido. En la gloria. Allí no se habla de política, allí se habla de bienestar. Claro. Entonces, sí, eso, nosotros no podemos dejarlo de lado. ¿Quiere decir eso, Enrique, ante tu sensibilidad sobre esa excelencia y esa tranquilidad que podemos ofertar con totalmente otro tipo de turismo, de que el turismo que pueda venir se esté desmasificando y busque lugares más espaciados donde la potencialidad sea de primer nivel, pero que al mismo tiempo de que haya seguridad, garantía sanitaria, haya sosiego y espacios abiertos y no mucha gente en tu entorno? Hombre, es lo más importante. Cuando tú sales de tu casa, aunque sea de fin de semana, como estamos viendo, llevamos mes y medio, con una repercusión la misma que estás exponiendo ahora mismo aquí en Málaga, en los pueblos limítrofes, en los nuestros, en el mismo Torremolinos. Claro. Es curioso. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Cuestión es de economía, en parte sí, no lo olvidemos. Claro, ¿eh? Claro. Hay recortes, también es verdad. Pero vienen y lo pasan bien. Y te voy a decir más, la restauración está trabajando francamente bien, ¿eh? De dinero, ¿eh? Ojo. No hablo tan solo del chiringuito, que también se come muy bien. Claro. Y se gasta bien. Claro. Por evidente, lo tanto, evidentemente, en este año y medio hay víctimas. Sí. Empezando por los propios trabajadores que, y los empresarios, hay que reconocerlo. Lógico, que hay que considerarlos y ver de qué manera o bien se pueden reconvertir o bien se pueden recuperar. Es que mira, no hay más remedio, vamos a ver, hemos dicho, hotel pequeño. Bueno, hotel pequeño pues puede ser familiar, puede ser de 6, 8 personas. Ahora coge un monstruo de la costa. 200, 300 habitaciones. Y me quedo pequeño, a lo mejor. 500 habitaciones. Ahí va. ¿Y ahora qué pasa? Donde se ha metido millones para estar al día, con los últimos adelantos, claro, con las mejores comodidades. Millones. Cuando viene un batacazo de esta orden, ¿qué haces? La plantilla no tienes más remedio que buscarle salida. Ahora da gusto ver cómo están recogiendo, porque necesitan gente para trabajar. Claro. Es decir, que la gente no se la ha echado a la calle. No. Ahí la tenemos. Pero tú no olvides una cosa, que mantener tu casa cuesta dinero. Y tanto. Mantener y tener al día, pensando en el cliente y en sus comodidades, más todo cuanto tienes que añadirle, vale muchos millones. Claro. Por tanto, ha habido un desgaste. Y eso lo tenemos que poner. Muy importante. Claro. Y eso hay que saber. Ahí voy, también referente a la restauración, ya no propiamente los hoteles, sino lo que es la restauración, lo que son bares, restaurantes, cafeterías. Bueno, y hablemos rentacar. Sí, sí. ¿Eh? Exactamente. Hablemos agencias de viajes. Todo lo anexo al turismo. Si es que todo hay un segmento amplísimo. Sí, pero en cuanto a la restauración, hay una cosa muy curiosa que he leído hoy también, y es que la restauración ha ido subiendo también un porcentaje grande. No ponen grande, pero grande. Y esto también lo comprobamos, por ejemplo, cuando andamos por Málaga, cómo están las cafeterías, cómo están los bares últimamente, no digamos los fines de semana, siempre se desmadra un poquito más el tema. Pero en general, las cafeterías están muy bien. Enrique y yo tenemos un amigo común, que tiene, el hijo tiene varios restaurantes en la costa, y tiene pues 120 empleados. 120 empleados para un restaurante ya es una... Va bien la cosa. Es algo muy importante. Y este hombre trabaja impresionante. Yo cuando voy, colas de gente esperando, a la 1:30 de la tarde ya hay unas colas en Málaga, en Málaga tiene 3 o 4, en Marbella tiene 2, es decir, que tiene varios restaurantes. Entonces, y lo mismo que él, montones de restaurantes conocidos de Málaga, increíble, las cafeterías igual. Pero hay una cosa añadida muy curiosa que están haciendo los comerciantes, y en Marbella también. Creo que empezó por Marbella, no, en Málaga empezó porque me vino a mí la primera, y es que cuando fui a comprar una tienda me dijeron, ¿usted dónde vive? Y digo, pues mire usted, vivo en Benalmádena, está en Málaga, vine a comprar aquí. Y dice, bueno, pues cuando venga usted la próxima a comprar,
tengo usted este ticket que tiene usted 3 horas de parking gratis. Anda, qué bien. Ah, digo, ¿y esto? Dice, sí. ¿Pero qué tiempo tiene? Dice, no tiene ningún problema. Cuando usted quiera, todo el año le vale. Eso lo iban a hacer en el 2019. Y el, claro, entonces, pero lo mismo referí que cosas parecidas a estas se está aplicando en la zona de Marbella, en los restaurantes también. Usted tiene esto, tiene usted para aparcar, tiene usted el parking o un parking reducido, o tiene usted 2 o 3 horas de parking, el tiempo que tú vas a almorzar o vas a estar con la familia en algún sitio o en algún evento. Quiere decir, claro, que los empresarios en general están aportando un plus más. ¿Para qué? Para conseguir que el cliente venga, que tenga más comodidad y que al fin y al cabo se ahorren algo también. Lo que habría que ver es si el nivel que están demostrando los trabajadores y los empresarios está en consonancia con los dirigentes políticos, pues con las administraciones. Eso ya es más complicado. Y sobre todo, fíjate, Pepe, ¿según qué zonas? Sí. Porque no sé si podemos utilizar la palabra agravio, pero lo cierto es que ante las 17 autonomías que tenemos en nuestro país, parece como a nivel turístico, y no quiero meterme en otras aguas, cada uno fuera de una manera distinta. Cuando a lo mejor, si queremos atraer al turista en general, no le podemos dar al turista que viene de fuera una dificultad añadida para saber si en este sitio hay toros o no hay toros, cierran una discoteca a esta hora o a esta hora, si un restaurante permiten 4 o 10 comensales, si hay toque de queda o no hay toque de queda. Estos son, digamos, variables añadidas que evidentemente no van a facilitar la recuperación. Dices añadidas, yo diría obligadas, donde ya que lo has rozado, yo no venía con intención ninguna, Dios me libre, y lo dejaré a un lado. El más alto es el que más tiene que poner. Claro. Y aunque no sepas, demuestra que sabes. O rodearte de gente que sepa. Que sepa. Claro. Siempre lo tendrás. Claro. El que viene se está demostrando, que es un hecho evidente, que la gente gasta. El que se ha quedado a medias ha gastado menos en otras cosas y se lo está gastando en fines de semana. Llevamos el mes y medio que la costa tiene una repercusión, pero vamos, completa, ¿eh? Ya puede ser Benavís, como Marbella, como puede ser aquí. Y lo ves en la gente. Y tú aquí lo ves mejor todavía porque lo tienes a la vuelta a la esquina. Entonces, vamos a ayudarle. Si ahora mismo se está hablando concretamente del programa Inserso, que hace mucho rato que se habló, y la gente lo está deseando. O la gente mayor son los que ahora mismo están vacunados, la gran mayoría. Pero por prescripción facultativa, naturalmente, ahora se debería de activar. O sea, por salud. Y se ha dicho que eso tiene que estar funcionando en septiembre. Que es, pero por varias razones. Por eso te digo, me está sacando el tema. Ay, señor. Donde digo, sí, señor, se han echado para atrás en 2 ocasiones. Sí. Coño, ahora la tercera no. Claro. En septiembre funcionando. Sí. ¿Quién va a hacer uso del Inserso? ¿Sabéis que el Inserso salva mucho este establecimiento? Y aparte que el mayor porcentaje de vacunados están en el Inserso. Bueno, y ya me dimensiono más. El motor económico de España se llama turismo. Y a todos nos gusta el turismo, ¿verdad? Sí. Claro, entonces ya entraríamos en lecturas sobre si el turismo está siendo tan estratégico como lo están tratando a otros sectores. Que decir del de automoción, que el decir el de las energías, renovables o no renovables, y el turismo no es estratégico. Sí, sin embargo, hay una cosa curiosa, que cuando se habla de marketing, se habla de publicidad y se habla de la imagen de los sitios, hay una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, no sé si habéis observado que todas las señalizaciones asfálticas, me refiero no solamente a paso de peatones, zonas que son de amarilla de aparcamiento, zonas donde hay parking, etcétera, etcétera. Por desgracia, eso está un poco abandonado. Es verdad. Yo digo, poquito de pintura, ¿no? Sí, sí. Un mucho. Pero me refiero a que, pero no me refiero a ningún ayuntamiento en particular, es generalizado, es curioso, porque es el coste inferior de cualquiera de las áreas que tiene el ayuntamiento. He preguntado. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Que continuamente están levantando las aceras
y estás levantando las calles. Sí, hombre, a lo mejor luego no trae cuenta seguir pintando continuamente. No, pero es verdad que están arreglando muchas cosas, claro. Y eso, que está bien. Pero lo que no se han dado cuenta, por ejemplo, si pasa por un paseo marítimo, cualquiera. Hablamos de estética, ¿ves? Hablamos de cuidado. Primero principal por medidas de seguridad, porque los paseos marítimos, gracias a Dios, ya mismo hay mucho tráfico y esto. Entonces, ha habido tiempo, digo, y hay todavía, de repintar todo eso, porque por medida de seguridad, porque el que va conduciendo ahí, aunque va 40 y va poco, pero cualquiera que salga no sabe ni si hay un paso de peatones. Además, es que están ya grises, ya casi no se ven. Son entonces, detalles que aparte, grano hacen granero. Pero ¿te das cuenta o os dais cuenta la imagen, cómo cambiaría si tú llegas al paseo marítimo de cualquier pueblo, no digamos cualquiera de ellos, y te encuentras todo pintado cuando llegas con el coche y tú dices, han asfaltado aquí, no han asfaltado, han pintado. Exacto. Pero sí, ¿y cuánto ha costado? Ha costado nada. ¿Y en qué tiempo ha costado? Nada. Qué buen observador. Y entonces yo le escribí una carta a una. Esto es un detalle de muchas otras cosas, claro, que podíamos, hombre, con poco costo, podríamos, hombre, cambiar la imagen, claro, renovarla. Es que claro, aportar algo a un ayuntamiento, una idea, y vale X millones, pues X millones, habrá que ver si llega el presupuesto, si es importante, si no es importante, someto al estudio. Pero yo le escribí a un ayuntamiento y se lo dije, oiga, yo creo que es importante como imagen, ¿qué tal? No me contestaron siquiera. Hombre, claro. Porque no sé si no valdría la pena. Pero bueno, lo más normal es que parece que yo no intentaba nada, sino una cosa constructiva, sino a ver si ustedes cogen la iniciativa y ustedes como pueblo son el primero en presentar esta imagen. Entonces, de buenas a primeras, tú te encuentras que de un mes a otro dices, oye, pero al madre, hermano, oye, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Qué han hecho aquí? Y esto es un shock. Pues tomamos nota, o que tomen nota, porque ya que tenemos que recuperar, sí, a ver si recuperamos detalles, sí, que cuestan poco y que poco cambian tanto los aspectos de nuestras ciudades. Y llama mucho la atención, además. Seguro. Me debo al reloj un alto en el camino. Sí. Muy bien. Un poquito de publicidad y luego continuamos con la segunda parte aquí, en Costa del Sol Televisión. El turismo, nuestra industria.